en el corazón de la Sierra Mariola, rodeada de montañas, fuentes y manantiales, en un paraje agreste, silencioso y lleno de encanto, se alza el pequeño pueblo de Agres, de apenas 500 habitantes, bajo un castillo de origen árabe. Todo a su alrededor explica que sea un pequeño paraíso. Destino preferido desde hace siglos para peregrinaciones y romerías, ya que su historia está marcada por un milagro, la aparición de la Virgen sobre un árbol a un pastor hace ya más de 500 años. Desde entonces, aquel milagro ha sido transmitido de generación en generación, hasta el punto que cada año lo escenifican abuelos, padres, hijos y nietos. Según la tradición, en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1484 se produjo un gran incendio en la parroquia Santa María de Alicante, cuando al parecer los cofrades del Santísimo Sacramento se dejaron una vela encendida. Las llamas se propagaron con rapidez y prendieron la parroquia, de forma que el fuego llamó la atención desde el mar a los tripulantes de los barcos. Unos instantes antes de que se desplomara la estructura de la parroquia, fue vista por los marineros una pequeña esfera brillante que se elevaba entre las llamas, con una imagen de la Virgen con el Niño en brazos. Se trataba de una talla románica de origen medieval que se veneraba en el templo. Al día siguiente, el cura de la parroquia echa en falta la imagen de una Virgen que estaba presidiendo un altar lateral. Y entonces, bueno, pues se da cuenta de que le llega la noticia de que aquí en Agres se ha aparecido la imagen de una Virgen, y cuando viene aquí certifica que la imagen que aquí hemos encontrado es la que a él le faltaba en Santa María. La imagen de la Virgen se le apareció en la copa de un árbol a un pastor manco de un brazo llamado Gaspar Tomás, que llevaba su ganado por las cercanías del castillo de Agres. Soc la mare de Déu a qui tu vens resant. He sentit les teues súpliques. Sempre escolte aquells que venen a mi plens de senzillesa i d'amor. Vinc a velar per este poble que he elegit. Vinc a buscar a cada fill d'Agres. Vull que, com tu ara, m'encontren en el dolor, en la tristor i també en l'alegria. Vull que sàpien que ací tenen una mare, aguardant-los en la pau d'este lloc. El pastor bajó a anunciar el milagro al pueblo de Agres y los vecinos, al verle su brazo restituido, le creyeron. A partir de ese momento, un ermitaño se hace cargo de la imagen. Muchísimos peregrinos empiezan a llegar al pueblo, se construye una pequeña ermita en el lugar de la aparición. Y bueno, lo que pasa es que después, al cabo de casi unos 100 años después de esa aparición, eran tantísimos los peregrinos que claro, que este ermitaño no daba abasto para atender a todo el mundo. Y por petición popular se le pide al arzobispo de Valencia, que en aquel momento era San Juan de Ribera, que encargue la custodia de la imagen a una orden, que en este caso es la Orden Franciscana, la que funda este santuario en 1578. Este cuadro representa al pastor Gaspar Tomás, a quien se le aparece la Virgen, que iba con su ganado rezando el rosario y subiendo hacia este santuario. Entonces no existía, evidentemente, año 1484, y se le aparece la Virgen, y a partir de ahí empieza toda la historia de las apariciones de la Virgen y este santuario. El cuadro pertenece a un pintor muy afamado, Ramón Castañer Segura, catedrático de Bellas Artes en Madrid. Tiene innumerables obras en multitud de iglesias y es un regalo de él a la fila, pero para que permaneciera en el santuario. Es el uniforme del que hoy llevamos todos los pastores en los días de fiesta, y llamó la atención de este cuadro cuando lo vimos y le preguntamos a Ramón: Ramón, es que a nivel de cintura parece transparente. Y el comentario de él fue precioso y dijo: por una sencilla razón, porque el pastor rezaba por todos en el pueblo, porque el pastor llevaba al pueblo en sus entrañas y pedía por todos. Y por eso he querido representarlo de esta forma. Y lo regaló, y a día de hoy sigue aquí. El santuario de Agres, la casa de la Virgen Milagrosa que bautizó este santuario, es el pulmón espiritual de Sierra Mariola.
Los habitantes del pueblo viven la tradición del milagro como parte de su vida. Creo que aquí se cumple, se hace vida, ¿no?, el Evangelio de San Juan, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa, ¿no? Aquí la gente ha recibido a María en su casa, en su vida, en su día a día. Agres no se puede concebir sin la devoción a María, ¿no? Sin la presencia de María en todas las casas, en todos los lugares, en las calles, en la vida social, en todo, ¿no? Agres está impregnada de la devoción de la Virgen y no se entiende este pueblo sin María. La memoria del relato del milagro ha pasado de generación en generación y para mantener la tradición, cada año, el último viernes y sábado de agosto, se representa una obra teatral que organiza el pueblo de Agres en colaboración con la Filades Pastorets, la asociación de fieles que se encarga de custodiar y sacar en peregrinación a la Mare de Déu. La tentación quizá podría ser quedarse en lo social, ¿no?, en la fiesta, en la calle, en lo popular, pero han sabido conservar lo más importante, ¿no?, el núcleo, el tesoro, es decir, esa devoción a la Virgen, ese amor a la Madre, ¿no?, y ese amor de la Madre por los hijos, ¿no?, de la Virgen, por cada uno de ellos, lo han sabido transmitir de padres a hijos, ¿no?, y eso es lo nuclear, lo fundamental. A partir de ahí ha venido todo lo demás, toda la fiesta, toda la devoción, todos los actos, todo, pero lo más importante, ¿no?, lo fundamental, lo nuclear, lo que está sellado y grabado en el corazón de la gente es el amor a María. Los documentos acreditan que la Filades Pastorets ha estado siempre. Siempre ha habido un grupo de gente que se ha encargado de la custodia de la imagen y de sacarla en procesión. La vestimenta es idéntica a la que se ve en los retablos de los milagros y todo. Tengo 27 años, llevo desde que nací y lo primero que hicieron mis padres es apuntarme a la Filades Pastorets y lo que voy a hacer de aquí cuando se pueda es ser el próximo capitán de la Filades Pastorets. La función del capitán, la principal, es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con la Virgen. Sobre todo llevas lo que es las llaves del camerino y luego pues, te dedicas a las flores, a todo lo que haga falta para lo que son las fiestas. Y la vas acompañando a la Virgen delante, durante todos los actos y celebraciones que hacemos en las fiestas. Pues lo vivimos pues, yendo a las celebraciones, las procesiones, yendo a las misas que se hacen y colaborando en todo lo que haga falta porque siempre hay cosas que hay que hacer, se hacen actividades, luego cuando llegan las fiestas es como la piel de gallina, la celebración, lo que has vivido toda la vida, es algo muy bonito. Y después de tantos años poder llegar a ser el capitán, pues es una emoción muy bonita. Para mí ha sido lo más grande de mi vida, es algo que lo he llevado siempre dentro de mí y que para mí es, pues, no sé, coger esa llama de que nos han dejado nuestros antepasados, de ese amor y ese cariño a la Virgen e intentar dejarlo a las generaciones que vienen. Y además la fila, ahí nos hemos juntado todos los amigos, además de la parte religiosa, tenemos una cantidad de actos lúdicos y tenemos cenas, tenemos una gran hermandad y es una fiesta muy bonita. Para mí es muy grande ser pastor, lo más importante desde luego la Virgen. El santuario de Agres es el segundo más visitado en la comunidad valenciana después de la Basílica de la Virgen de Valencia. Aunque la pandemia ha visto frenada la afluencia de peregrinos, desde la localidad esperan recuperar la visita habitual de familias, parroquias, asociaciones y movimientos. Junto a la magia del milagro y la tradición de la fila, las peregrinaciones al santuario no se quedan en el recinto de espiritualidad, sino que para vivir la experiencia de Agres es necesario sentir lo que transmite el lugar, enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Mariola. Este pueblo con encanto, situado a casi 800 metros de altitud, su santuario, su castillo, sus montañas y manantiales, su entorno, son una invitación permanente todo el año para acudir y disfrutar del milagro de su naturaleza y también del milagro que sus habitantes, año tras año y de forma admirable, representan para venerar a la Mare de Déu. Aquí pueden encontrar, aparte del paisaje, que como veis es impresionante,
Solo llegar a los pies del pueblo, encontrarte este majestuoso santuario donde vas a encontrar la paz que buscas y donde vas a encontrar a la Mare de Déu que va a estar contigo siempre, porque con nosotros ha estado y está y estará siempre. La Virgen les está esperando y además se van a alegrar la gran de ver lo bonito que es esto y se van a ir contentísimos, pero sobre todo van a ver lo que es una fe a una Virgen que tiene, se ha hecho muchos milagros y que tiene una historia. Luego cuando entren en la sacristía y vean los milagros que están representados, es una maravilla, ya la verán. Van a encontrar un sitio, un paraje maravilloso, una iglesia muy bonita, una fe que siempre, pues, de toda la vida, pues quien lo ha vivido sabe lo que es, y pues para visitarlo, para disfrutarlo y para ver y saber cosas que igual la gente no sabe o no cree y luego puede creer. En 1484 la Virgen pues quiso venir a Agres y quiso quedarse aquí, ¿no? Y desde aquel momento este lugar ha sido un lugar donde se han derramado muchísimas gracias, ¿no?, que el Señor a través de María ha derramado sobre su pueblo y que continúa siendo así, continúa derramando sobre nosotros, ¿no? Por tanto, este lugar es un lugar de paz, es un lugar de encuentro con el Señor a través de María, ¿no? Aquí tenéis vuestra casa, aquí tenéis un lugar donde venir. El santuario dispone de un restaurante, dispone de unos albergues donde poder pasar el día. Estamos a vuestra disposición. Solo tenéis que llamarnos, concretar pues una fecha y tenéis a disposición vuestra pues todas las instalaciones del santuario y sobre todo la acogida de la parroquia y de todo el pueblo de Agres. Yo les diría que Agres es una gran desconocida, como toda la montaña del interior de Alicante, y que si no vienen no pueden llegar a experimentar todo lo que se vive aquí, porque no solamente será lo que vean, sino lo que huelan, lo que sientan, lo que les llene, que eso solamente se ve si vienen.